Vargas y sus teclados.
jueces en la mesa. Estamos jueces resistidos, por favor. Jueces, para que el otro equipo que va a jugar pueda reportar su cuadro. Jóvenes, tenemos la palabra de bienvenida por el comisario municipal de esta comunidad de Cruz Alta, Anexo de Mixtecapa, Palemón Velázquez Morán. Bueno, buenos días, compañeros, paisanos, la que viene de diferente comunidad. Hoy 2 de mayo, mañana 3, vinieron ustedes para agradecer estas fiestas, no vinieron para hacer otra cosa, o discutir, o hacer un problema, sino que vinieron para agradecer esta fiesta, porque cada año sacamos estas fiestas y queremos que salgan un poquito grandes. Y se les pide un favor a ustedes que no se peleen, trata de jugar bonitos, disfrutar un rato. Si Dios quiere, pues terminamos mañana. Pues se les pide un favor a ustedes. No hay que pelear, compañeros, hay que jugar bonitos, eso es lo que queremos, compañeros, que echen ganas, a ver uno de ustedes, a ver quién ganas. Gracias. Lugares para ustedes, compañeros. Ellos está acordando su pueblo de como de aquí de Cruz Alta, de municipio de San Luis de Catlán, que año con año que empezar esta fiesta nuestro patrón Santa Cruz. El lugar, primer lugar, son 6,000, segundo lugar 5,000, tercer lugar 4,000, cuarto lugar 1,000 pesos, que ganador hay que llevar ese premio, una palabra más altas, que bienvenido a ustedes, deportistas. Esta cancha no es para pelear, es cancha para mostrar. Así es, nada más, compañero, no se siente mal, es una palabra más alta. Gracias. La toma de protesta la dará el profesor de Educación Física Broilán Rojas Cano. Aquí presente en esta comunidad de Cruz Alta, vamos a hacer la toma de protesta. Cuando yo les dé el espacio de que protesta, ustedes van a estirar el brazo. ¿Estamos de acuerdo? Protestan cumplir y hacer cumplir las reglas, normas deportivas del baloncesto con responsabilidad. Si así lo hacen, las autoridades se les reconozca, si no, que la misma los demande, o de lo contrario, lo ustedes hacen. El siguiente número. Inauguración de evento deportiva por el profesor Emilio Galeano Díaz.
Bueno, buenos días, jóvenes deportistas. Una vez más, les recordamos de que este encuentro sea meramente deportivo y limpio y que no haya riñas. Y vamos a inaugurar este evento siendo a las 10 en punto horas. Dejamos inaugurado este evento para el día de hoy, que es 2 de mayo del año 2023. Entonces queda inaugurado siendo a las 10 con a las 10 en punto horas. Gracias. Romper la formación. Ya. Se queda uno. Miguel, con dos puntos, dos puntos. Thank you.
Ganaron resistidos la posición. Cuando brincaron, ganaron. Resistidos, ¿quién ganó? Resistidos, ¿no? Va para abajo. Reverencias. Tienen que reverencias, posición de balón. Dos de las líneas. Dale, luego. Preescolar, solicitamos su presencia aquí en la mesa. Compañeros de educación preescolar, solicitamos su presencia aquí en la mesa, por favor. Ahí la lleva. Desde la costa del estado de Guerrero. El árbitro.
Canasta para Cruz Grande. Cuando salga, nos vemos afuera. Ahí está el grupo para Corbata, Sáenz, Alonso, Andrés. Ya está bien. Thank you.
5 faules de 1. Segundos de juego. Tiempo terminado. Tiempo terminado. Score 19-10. Escoge hasta el momento 9-12. Los posibles, el 2.
Esto es bueno para los grandes. ¡Eh, niño!
Thank you.
Timilixin 53 y resistidos 26 sobre 100, score correcto para Timilixin. Sale. Ya. Mañana estaríamos reanudando con el partido. Ahora sé que es Poder Mixtecapa con los Barrios.